nuestros agentes de pastoral, sacerdotes, religiosos, religiosas y fieles laicos de Cristo Jesús. Me alegré cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor. Reciban mi fraternal saludo. Por este medio, agradezco a todos el comportamiento responsable que han mantenido durante la problemática de salud que estamos viviendo, así como la creatividad que han mostrado para mantener la cercanía y el servicio a nuestras comunidades en medio de esta contingencia. Recuerden que nuestras iglesias están cerradas desde el 23 de marzo. A semejanza del pueblo de la antigua alianza, también nosotros nos alegramos al contemplar que pronto, primero Dios, pronto volveremos a encontrarnos en la casa del Señor. Les exhorto para que con firme esperanza nos preparemos a la reanudación de nuestra acción pastoral con asistencia de fieles. Y a partir de la promulgación de este comunicado, les pido que nos demos a la tarea de motivar, informar y facilitar la formación necesaria para este fin. Siempre estaremos siguiendo las indicaciones que nos dé la Secretaría de Salud y el Gobierno del Estado. Nuestra Vicaría de Pastoral, mediante las diversas comisiones y dimensiones, les hará llegar nuestras indicaciones generales y particulares, así como también diversos subsidios que estarán a su disposición en nuestra página web. Si bien en estos materiales encontrarán información pormenorizada, quiero destacar desde ahora las siguientes directrices. Primero, por medio de los señores vicarios episcopales territoriales, les daré a conocer la fecha precisa en la que reabriremos nuestras iglesias. Segundo, procuraremos la reanudación de actividades presenciales de manera prudente, gradual y ordenada, atentos al comportamiento de la crisis sanitaria que nos van reflejando los informes que nos da la Secretaría de la Salud y las autoridades competentes. Tercero, observaremos el porcentaje de asistencia de fieles de acuerdo a las disposiciones para cada etapa de incorporación a la nueva normalidad. Cuarto, les exhorto a mantener informados a nuestros fieles sobre las indicaciones de cuidado que las autoridades sanitarias están emitiendo, motivar su acatamiento y facilitar lo necesario para hacerlo. Quinto, les pido definir las indicaciones o procedimientos específicos que se deben cumplir en cada uno de sus respectivos espacios pastorales, en cumplimiento de las disposiciones sanitarias y con el apoyo de un equipo de fieles destinado a este fin. Procuren su cumplimiento siempre con prudencia y caridad. Sexto, les invito a considerar los espacios al aire libre de los cuales disponen nuestras parroquias como lugares celebrativos de mayor amplitud, por ejemplo, las capillas abiertas o los atrios. Séptimo, mientras dure el tiempo de la contingencia sanitaria, se mantiene la dispensa de la obligación de asistir a la celebración eucarística dominical, misma en la que podrán participar especialmente nuestros hermanos de mayor edad o que pertenecen a grupos vulnerables a través de los medios de comunicación y de las redes sociales. Pero nuestros hermanos de la tercera edad o enfermitos participen de la celebración por forma virtual: la televisión, la radio, las redes sociales. Los presbíteros que también por edad o por problemas de salud se reconozcan vulnerables y se sientan incapacitados para presidir la Eucaristía, no lo hagan. Definan con sus decanatos la manera de no dejar a sus comunidades sin la celebración eucarística, particularmente la misa dominical. Noveno, les pido estar atentos a las disposiciones e indicaciones que emitiremos por medio de nuestra Vicaría de Pastoral, procurando su cuidadoso cumplimiento
de manera especial lo que se refiere a la celebración de ceremonias y de los demás sacramentos. Y décimo, mientras dure la contingencia sanitaria, queda suspendida toda actividad que implique aglomeración de personas, tales como las peregrinaciones y las procesiones dentro y fuera de las iglesias, ya que no se puede garantizar el cumplimiento de las indicaciones preventivas. Mantengamos viva nuestra fe, queridos hermanos, nuestra esperanza, en medio de los tiempos difíciles que estamos viviendo. Impulsados por la fe en Jesucristo, hagamos resonar sus palabras: yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. Le pido a Dios que los bendiga a todos.